Gracias por estar con nosotros. Estamos de nuevo en Lunes de Cinemateca, compartiendo, Rocío, con nuestros televidentes el mensaje audiovisual y cinematográfico. Hoy tenemos una maestra del cine documental y dos jóvenes prometedoras y colegas de Ana Lucía Farro, de La Casa. Bienvenida, Ana Lucía. Gracias, Roberto. De nuevo, hace tiempillo ya. Sí, de verdad que sí. No te habíamos tenido de nuevo. Y por dicha, un nuevo documental, una historia que yo sé que nos va a motivar. Y acompaña a Ana Lucía, Daniela Martínez. Hola, Daniela. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en la Cinemateca. A ustedes. También está Antonio, que tiene 7 meses. Aquí está con nosotros Antonio también. Así es, el bebito de Daniela. Bueno, como siempre, Ana Lucía nos trae un estreno de un documental. Pues, cierto. Su trabajo en Palabra de Mujer, aquí del canal UCR, es parte también de su trabajo, pero además Ana Lucía hace documentales que hemos tenido el privilegio, Ana Lucía, de estrenar aquí en el programa, siempre en Lunes de Cinemateca. Y por lo general nos trae la historia de una mujer valiente. En este caso, de varias mujeres muy valientes. Salir a volar es el documental que nos trae hoy Ana Lucía, Daniela, y posteriormente vendrá también Sarita Bonilla a hablarnos sobre esta producción. Ana Lu, tal vez una primera impresión de tu trabajo documental hacia encontrar esas mujeres maravillosas que nos pueden contar historias. ¿Qué ha cambiado de la Ana Lucía que hacía documentales en un inicio a la que está ahora trayéndonos Salir a Volar? Pues no sé, una siempre está cambiando y continuamente transformándose en la vida. Y obviamente en la parte laboral también es un proceso. Por supuesto que he crecido, he aprendido muchísimo, ya lo he dicho en otras oportunidades, trabajar con estas mujeres maravillosas ha sido realmente todo un camino maravilloso, de muchas emociones y también de muchos aprendizajes. Yo he estado tal vez muy unida a la Red de Mujeres Rurales, que es una red que, digamos, la conforman más de 100 mujeres de todo el país. Y esto por también la coordinadora de la red, Alejandra Bonilla, quien junto con ella teníamos hace muchos años la idea de hacer una especie de semblanza de algunas de estas mujeres. Más de 100 implicaba escoger, pero todas son impresionantemente hermosas y luchadoras. ¿Hay fuente para contar, Ana Lucía? Para hasta el resto cansancio. De mi vida. Y entonces, realmente con ella hicimos como la escogencia de algunas de ellas. Y bueno, fue muy difícil el camino de buscar el financiamiento. Claro. Hasta que 2 años después de todo este sueño lo logramos realizar con fondos concursables, el apoyo a fondos concursables, el CIEM, y con la directora doña Nora Gardita y el canal, obviamente, con el director Gerardo Chavarría, logramos encontrar la posibilidad de hacer estos documentales y quiero hacer más, porque son, como claro, acabo de decirte, muchas. Entonces, ahí me quedan por lo menos otras 2 historias más o otras 4 historias más que contar. Entonces, por eso, digamos, estoy hoy aquí y con este sueño que he realizado. El cambio siempre va a estar, Rocío. Yo creo que esto ha sido, como te digo, un proceso y ojalá pueda seguir, ¿verdad?, en esta línea de trabajo junto con estas mujeres, aprendiendo y creciendo junto con ellas. Antes de ver el documental, Daniela, ¿cómo se integraron vos y Sarita Bonilla en este proceso acá con la maestra Ana Lucía Farron? Bueno, tuvimos el privilegio de ser en ese momento asistentes del programa Palabra de Mujer. Y bueno, salió como la motivación del tema, que lo hablamos junto con Ana Lu, y Ana Lu nos comentó que tenía ya tiempos, ¿verdad?, junto con Alejandra, de estar en este proceso de ver cómo financiar este proyecto. Entonces, bueno, de manera conjunta, presentamos fondos concursables en acción social en el año 2012 para ejecutar el 2013. Y claro, ahora sí, lo estamos ya por fin presentando el documental, ya hasta el 2014. Entonces ha sido un tiempo bastante largo. Sí, realmente fueron como 8 meses de producción, preproducción y producción.
y luego 3 meses de edición. Entonces, ¿verdad? Fue bastante. Y bueno, contar con la experiencia de Analu, ¿verdad? Junto con Analu, fue súper bien para Sarita y para mí como jóvenes, ¿verdad? Como estamos comenzando con esto. Y con ellas, ¿verdad? Que son nuestras heroínas. Así es. Claro. Sí. Heroínas cotidianas. Así es. Vamos a verlas, vamos a ver. Ana Lucía siempre acierta con los títulos de sus trabajos audiovisuales. Este se llama Salir a volar. Veamos entonces a estas dos heroínas cotidianas, Doña Claudia y Doña Esperanza, en Salir a volar. Yo me casé de 17 años, yo era una chiquicha y tuve los 7 hijos que tengo sin ningún control prenatal, no había nada, no teníamos seguro, nada más que era trabajo de campo, era coger café, cortar arroz, arrancar frijoles, coger maíz y chapias de potrero. Todos esos yo los aprendí a hacer. Ir a lavar a un río, lejos de la casa. Cuando ya mis hijos estaban un poquito, no muy grandes, ¿verdad? Estaban pequeños, nos vinimos aquí a la zona de Guápiles, por el lado Cariari. Ahí estuvimos, la pobreza y la situación nos hizo llegar ahí a buscar la bananera. Ahí estuvimos trabajando por varios años, casi por 10 años. Mi esposo es afectado del demagón. Y vale más, porque si no tuviera seguro unos 20 hijos. Esa foto es cuando vivíamos nosotros en Guápiles, en Roxana. Cuando eso éramos fiesteros, estábamos más jóvenes. Mi esposo trabajaba en una bananera y cada 15 días había pago. El día de pago, ese día, sábado en la tarde, era de nosotros. Dejábamos los chiquitos con alguien, a veces solitos, y nos íbamos para el saloncito. Ahí bailábamos, vacilábamos hasta 1 o 2 de la mañana, todo el grupo de compañeros de la bananera y todas las esposas. Uno aprende a soportarlos, a no hacerles caso. A veces tiene uno que plantársele, como cuando comencé a ir a la red. Le da café y le hace así a la cuchara. Venga para acá. Cuando vaya la patica. Bueno. Verá qué difícil fue esto de que ha sido muy machista. No lo guardas, cara. Y siempre le ha gustado de que la mujer no puede faltar de la casa, que servirle la comida a la hora que quiere, que tiene que estar aquí, aunque no esté haciendo nada. No es que no haga nada, porque aquí hay mucho trabajo, pero también tengo que darme mi espacio para salir y disfrutar con mis compañeras. Y viera qué difícil fue. Papi, voy a ir a tal lado, mire que aquí, que allá, que me van a dar los gastos, que no. Bueno. Y lo peor que ha tenido, o que él piensa que me va a limitar con eso, es no decirme si tengo plata. Pues yo siempre manejo algo. Con huevos que venda, con algún pollo, con platita de algún chancho que vendí, o siempre yo tengo mi platita guardada. Entonces, una vez lo vi que se me hizo una cara. Entonces le dije yo, Lidio, ¿por qué es que usted se molesta de que yo me vaya? Ok, hasta luego. Le voy a decir una cosa, le guste, me diga que no, o me diga que sí, yo siempre me voy. Ya yo crié mis hijos,
y yo tengo derecho de aprender y disfrutar y poder ir a conocer otro lado, a tener un día de vacaciones, de dejar la misma rutina de todos los días. Le digo para dónde voy porque tengo que comunicarle. Y no es que uno manda en la casa como me dicen aquí los vecinos, que es que como yo mando y como yo hago lo que me da la gana, me voy las veces que quiera. Y no, sino que uno tiene que darse su lugar y empoderarse, porque tengo derecho. Mi mamá toda una vida fue a mi casa. Ella en el campo, sí, cogía café con nosotros y me ayudaba, nos ayudaba a nosotros a ordeñar las vacas, pero casi siempre ella se quedaba en la cocina y nosotros nos íbamos a coger café, a cortar arroz, a purgar los frijoles, a hacer el dulce en el trapiche, porque teníamos un trapiche. Yo todo ese trabajo lo hice, levantarnos a las 2 de la mañana a enyugar bueyes y a moler la caña con bueyes. No había luz, la luz eléctrica nunca hubo, menos agua potable. Ser una mujer campesina para mí, yo no sé, yo me he sentido muy orgullosa. Porque yo sé de lo que es los cambios de luna, de sé en qué tiempo se siembra yuca, en qué tiempo se pueden sembrar unos frijoles. Entonces, esto uno lo ha aprendido a través de nuestros abuelos y las experiencias que uno va teniendo. Uno esto lo va aprendiendo sin necesidad de ir a una escuela, porque uno lo ha aprendido así, a puro machete, como le digo yo a ellos. Aquí en la red aprendí a que aquí químicos cero. Todos ya aprendieron a que aquí no se riega un químico. Aquí es con la chapeadora. Ahorita viene mi esposo con la chapeadora porque anda ganándose un jornalito. Queríamos cultivar, comernos algo fresco, trabajar, me ha gustado. Yo he sido criada en el campo, mi esposo también. Entonces nos compramos este terrenito, pero esto era un zacatalón. Esto estaba abandonado. Y se fue trabajando y se fue haciendo la finca entre nosotros. Tenemos ya 20 años de estar aquí, no menos. Es, como le dijera yo, es una bendición para nosotros porque usted quiere comerse un plátano y viene en carrera y lo cortó. Usted quiere agarrar un limón y vino en carrera y se lo llevó. Entonces no tiene uno que andarlos comprando y comprando las cosas ya secas. Y trabajamos. Entonces de aquí sacamos toda la soberanía alimentaria. Aquí soberanía alimentaria hay suficiente. Porque a la par de esto tengo allá el invernadero, que fue el que nos dio la red. Un mate cebollino. Culantro coyote. Un montón de culantro coyote hay aquí. Esta es una tierra orgánica, véala cómo está, una tierra suelta. Este invernadero es un proyectito que tiene la Red de Mujeres Rurales. Ellos fueron junto con las universidades, sacaron este proyecto. Este proyecto para nosotros ha sido muy valioso. Vea, este es el fruto de ese trabajo. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? ¿Y cómo no vamos a trabajar felices? Me gusta mucho trabajar con semillas. Me gusta mucho valorar lo que es la semilla criolla. Me gusta mucho tener algo a donde yo poder tener los gastos de la casa frescos, que no estén contaminados. Eso me ha llevado a que hay que sembrar, a que hay que jalar para la casa. Como uno, la mujer es como la hormiguita que todo lo arrima para la casa, para los hijos. Eso es lo que hacemos nosotros.
aparte que me ha ayudado a, como terapia, me ha ayudado económicamente y he ayudado a varias. Porque aquí cuando hay sobreproducción, se lo regala a los vecinos e intercambian semillas. Eso es lo más lindo, que intercambiamos las semillas criollas, semillas que nosotros cuidamos, luchamos por las semillas. Para mí esto es algo precioso, saber uno que uno se acuesta tranquilo, que no hay ruido, que el asunto, el problemón que vino después fue la contaminación. Los que riegan químicos, las piñeras, las transnacionales, porque no son los mismos trabajadores, no. A ellos les pagan para que rieguen esos venenos. Entonces son las transnacionales. Esos son los culpables de todo este daño que tenemos. Sí, no. Los mismos que viven aquí, ellos saben, pero tienen que ganarse en el jornal para poder comer. Aquí no hay trabajo, es el único trabajo que hay, o la bananera o la piñera. Trabajo de hambre, trabajo mal pagado y enfermizo. Dan cáncer, gastritis, alergias. Aquí la compañera mía de la red, por cierto, Ana Lidia, ella apareció con la sangre, con un veneno muy alterada, y le dijeron que si era que ella regaba veneno con alguna bomba de espalda. Y no, nunca ha regado veneno, nunca ha regado sus químicos, sino que ella es por el agua. Hasta que quiten la piñera, dejen de regarles venenos o aprendan a trabajar con otra clase de producto. Porque tanto se les exigió de que no le echaran ese veneno. Pero ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre de la etiqueta. Es el mismo veneno con otra etiqueta. Sí, cada taller que tenemos, cada reunión que traigo, yo les explico a ellos cómo aprendieron ellos del TLC. Ellos lucharon contra el TLC. ¿Por qué? Porque yo les expliqué y ahora les digo, ve el resultado. Vean el resultado. Entonces ellos sí, ya ellos saben. Ya ellos saben. Aún cuando estaban en la bananera les dijeron, si no votan por el TLC no hay trabajo. Y eso fue un engaño, porque siempre trabajan 2 meses, 22 días y los despiden. Cuando vinimos aquí, esta agua era deliciosa y había mucho más. El río era hermoso. Eso es hasta ahora, que ha ido subiendo la contaminación y el caudal del agua ha bajado. Como ha habido tanto verano y como han estado deforestando tanto, entonces el agua ha mermado. Bueno, yo a veces sola comienzo a meditar y a decir, qué tristeza, ¿por qué el hombre está dañando, está contaminando? Porque eso es la mano del hombre. Trabaja casi que las más de las 12 horas. Mujer se levanta en la madrugada, a la hora que tengan que salir la gente a trabajar, los peones, los hijos, el marido, a preparar su almuerzo. Continuamos el lunes de Cinemateca y acaba de ver una primera parte de Salir a Volar, el personaje de Doña Claudia, y bueno, posteriormente conoceremos también a Doña Esperanza. Daniela, ¿cómo hace uno para decirle a un personaje, en este caso a una mujer como Doña Claudia, permítame entrar en su casa,
permítame contar su historia. ¿Cómo se gana uno la confianza de una persona para que confíe precisamente en uno, para que uno pueda contar su historia? ¿Cómo se acercaron ustedes, por ejemplo, a doña Claudia? Bueno, en este proceso, como tuvimos bastante tiempo, pudimos ir a hacer, bueno, algo que llamamos como scouting, que significa ir sin cámaras, simplemente estar con ellas. A conocerlas. A conocerlas, sí. A conocer la rutina, a conocer la familia, a ganar un poco la confianza mutua, ¿verdad? O sea, no solamente claro. ellas hacia nosotras, sino que nosotras hacia ellas, para luego ya llevar, con camarógrafos, con una cámara, que puede ser un proceso súper intimidante, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad, bueno, Sarita especialmente estuvo con doña Claudia, yo trabajé con doña Esperanza, entonces fue, bueno, las conocimos, realmente creo que sí hubo un acercamiento, y a partir de eso ya vinimos aquí, ya pensando aquí dónde queremos grabar, la llamamos, todo este involucramiento, ¿verdad? Que por eso uno dice que uno aprende demasiado de cada trabajo que hace, y pues sí, así fue bastante enriquecedor. Sí, de hecho yo las conocí desde antes, desde Ajá. Doña Esperanza, yo venía grabándola desde hacía muchos años atrás, una mujer novere que ha luchado por la ley de autonomía indígena durante muchísimos años, una mujer muy fuerte. Doña Claudia también, nos vemos, nos abrazamos, somos amigas. Igual con las otras dos historias, doña Julia, la que menos conocía era doña Grace, Grace, que es una mujer un poco más joven, pero las otras dos señoras, yo ya las conocía desde muchos años atrás, entonces eso también ayudó a que nos abrieran las puertas. Y la idea esta maravillosa de ir antes, de ir a conocerlas antes, sin interrumpirles con las cámaras, con el camarógrafo, claro. con la iluminación, con esto, ayudó mucho también a integrarnos, ¿verdad? Y que ellas, Dani y Sarita, también se integraran en el proceso. Eso también abre puertas y abre corazones y nos abren las casas, ¿verdad? Claro. Entonces es maravilloso. Incluso, ¿cómo se logra la participación del esposo de doña Claudia, que de alguna manera es, pues no cuestionado, pero sí. doña Claudia cuenta Claudia una historia, ¿verdad? Cuestiona un poquito fuerte, sí. Sí, y nos cuenta su intimidad, ella cuenta sobre lo interno. Se abre, claro. Y bueno, ya ahí apareció se me escapa el nombre del esposo de doña Esperanza. De doña Claudia. Y doña Claudia y doña Esperanza. El esposo de doña Claudia. Sí, también, sí, no me acuerdo el nombre sí, de él. Creo que se llamaba Lidio. Pero bueno, ¿cómo él está ahí, entra y sale. Sí, entra y sale. Hay muchas tomas que no están ahí, lamentablemente, de él, pero él está como alrededor de doña Claudia, midiendo a ver qué están haciendo. Pero él fue muy amable y también muy tranquilo, porque yo creo que doña Claudia la mantiene aquí. Sí. Usted está ahí y no dice nada, ¿verdad? Eso dicen en el pueblo también. Exactamente. ¿Podríamos hablar que esto, Ana Lucía, es un proceso liberador para ellas también? Catalizador, bueno, de contar su historia. Claro, doña Esperanza, al final ustedes ven que ella dice, Alejandra Bonilla, ¿verdad?, que es la que trabaja con ellas, me dijo que ¿por qué no esperaba? Ella estaba muy enferma, muy, muy enferma. Y Alejandra le comentó, espere, doña Esperanza, no hagamos el documental todavía hasta que usted esté un poco mejor. Y ahí ella lo dice en la entrevista, yo decidí hacerlo, porque necesitaba contar mi historia, y me sentí que eso me liberó, salí a volar. Por eso se llama así el documental, Salir a Volar, porque es un proceso liberador, porque ellas, es muy importante lo que ellas mencionan aquí, por ejemplo, las mujeres que trabajan, que protestamos y trabajamos, que denunciamos y cultivamos, que exigimos y cosechamos. Entonces, ellas quieren contar su historia precisamente para denunciar, para protestar, para exigir. Doña Claudia en algún momento dijo, y lo tengo aquí muy apuntado, pero no está en la entrevista del documental que hicimos, dice, somos las primeras en levantarnos y las últimas en acostarnos. Eso se tiene que llegar a ver. Nos lo tienen que reconocer, que nosotras valemos. Muy lindo. Daniela, antes de terminar este bloque, en el que nos acompañará en el próximo Sarita, ¿qué sigue para vos como realizadora? ¿Algún proyecto con Ana Lucía o con Sarita?
en este campo. Nos gustó tanto trabajar juntas, que justamente ahorita estamos realizando otro proyecto de ese proceso, ¿verdad? Que es de fijo un tema de mujeres, ¿verdad? Uh-huh. El proceso de género. El proceso de maternidad y principalmente acerca del parto humanizado, uh-huh, el parto respetado. Entonces, bueno, nos encontramos justamente en preproducción, en grabaciones, y ojalá que podamos estar aquí también presentándolo. Ojalá que veamos a Antonio, entonces. Con Antonio. Antonio, bueno, muchas gracias. A ustedes. Muy bien, entonces en la segunda parte de Salir a Volar, vamos a ver la historia cotidiana de Doña Esperanza. ¿Cómo son los días hoy? Con fuerza. ¿Con fuerza? Sí. Mi nombre es Esperanza Urbana Mendoza, para servirles. Yo vengo de Rey Curré, pero siempre sigo siendo el 100% móvil, originarios. Me gusta trabajar, me gusta participar, ser directivo, parte, lo más que a mí me encanta, más para el cuidado y protección de la seguridad alimentaria, los recursos naturales, recursos ambientales. Todo lo que nos tiene, no dio, dejó nuestro Padre Dios del cielo y la Madre Tierra para que nosotros los cuidemos. Tras tiempo y tiempo de mi juventud, yo miraba y pensaba y decía, ¿por qué no hay gente que hable? ¿Por qué hay asociaciones que se unen dos o tres o cuatro personas y listo? De ahí el pueblo no sabe nada. Y yo me vine poniendo cuidado a eso, como hay un ojo, ¿verdad?, viendo al pueblo lo que está pasando. Y cada día donde decía había buenos proyectos para mejorar, ¿verdad?, mejoramiento para el bienestar familiar, más bien eso se ha ido, más bien se ha ido acabando. Terrenos que son recuperados por el gobierno se han vuelto a vender a Manuel Blanco otra vez. Para mí, de mi parte, ha sido muy difícil de venir como escalando, ¿verdad?, de hospitales a hospitales, y este momento a volver a acordarme, ¿verdad?, tanta discriminación que hay contra la gente de nosotros en los hospitales. Cuando caí por primera vez en el 2010 en el hospital de Ciudad Neyli, que ya tenía 8 años, de solamente viajar a emergencia, estuve un mes en Ciudad Neyli, en el hospital. Me metieron en un cuarto así, como que le dices, muy apartado, muy solo, sin ni un medicamento, sin ni un tratamiento, sin que ni una enfermera me viera, sin que ni una pasaba por allá, como me miraba. Qué asco, ¿verdad? Porque me miraba con todo eso en la piel. Y me daban comer en un plato de plástico. Yo no comía porque yo estaba muy mal en esos momentos. Entonces, en eso un día me llega el doctor, me dice, ¿sabe los que tiene? Le digo, no. Dice, usted se está muriendo. Tiene una enfermedad fase terminal. Le digo, doctor, pero no tengo cura. ¿Y por qué usted me dice esto? Le digo, son 8 años que he estado viniendo a emergencia. Nada más lo que me manda, tramal. Y me queda viendo, me dice. Dice, aquí no le podemos hacer nada porque no tenemos tratamiento. Lo vamos a traer un mes ya. Que yo para caminar, ir al baño, me iba detenida a la pared para poder llegar al baño porque ya yo no podía caminar. Me pasaron a Pérez Celedón, hicieron lo mismo. Me metieron a un cuarto sólido, que ahí nadie me iba a ver durante todo el día. A veces no me bañaba porque no podía bañar. A como había lugar, me tiraba 4 patas en el suelo, me iba al baño. Eso fue en Pérez Celedón. A veces por allá perdido,
días por medio aparecía una muchacha y yo creo que tenía buena fe. Yo creo que los días que ella le tocaba trabajar, ella llegaba a visitar. Era la sobrita. De ahí duré un mes a Pérez Celedón. Era como quien decir que se muera, ¿verdad? Y me pasaron después un mes de Pérez Celedón a San José. ¿Y qué hicieron? Me metieron a un baño, así, a un baño que estaba lleno de basura, de suciedades. Hice como la araña, salí de allá, me vine, salí. Y me dice unos enfermeros, señora, ¿por qué se salió? Dice, usted no tiene por qué salirse de ahí. Usted va a contaminar a todo mundo. El médico me dice, no, dice, no lo vamos a echar afuera, usted está muy mal. Le digo, ¿qué van? Vea, le digo, aquí tengo 8 días, ustedes no me ven nada, no me tiene tratamiento. ¿Me siento segura? La ley autónoma de nosotros se tiene que respetar y ustedes no lo respetan. Y yo me mantuve solo peleando, todo eso, aunque yo me estaba muriendo de dolor, pero yo estaba firme en lo que estaba. Y le digo yo, doctor, lastimosamente yo creo que usted ni siquiera conoce la Corte Interamericana, pero allá te voy a llevar. Ellos estaban amenazados por mi cuenta. Y ya en eso, yo ya había llamado al Instituto de Derechos Humanos, que si no conocía nada, yo pedí un libro para ese médico de derechos humanos, y yo se lo di. Y entonces desde ahí ellos empezaron a atenderme ya muy bien. Aquí. Mi comida era muy especial. Y ahí ellos me miraron como, de verdad, como tenía que ser. Mi medicina tradicional no la he dejado, porque siempre yo me voy para allá y estoy consumiendo. Y eso es lo que me ha mantenido viva, porque la enfermedad que me ha dado es para que ya me hubiera ido para Honduras. Ya no estuviera aquí echando la historia. Con esta caminada me siento muy segura a la lucha, como liderazgo de la Red de Mujeres, como lucha sexual. Me siento muy capacitada y segura de lo que yo soy ahora. Aunque llegue un momento que no me valía por yo mismo, pero sí soy capaz ahora hacer todo esto. Antes no lo podía, pero mi Padre Dios del cielo me ha ayudado muchísimo para que yo pueda hacer mi actividad. Mis planes eran, ya, mi plan, la otra, bueno, ahí está la otra discriminación por parte de la farmacéutica de San Juan de Dios, que si yo me iba muy pronto de aquí, me quitaba los tratamientos por vida. Y yo le dije a la Junta, aquí estuvimos reuniones, le digo yo a la Junta, sea lo que sea, estoy dispuesta. Sin medicamento o con medicamento, yo me voy. Y me dice, la Junta me dice, ¿por qué no se queda un mes más? Le digo, yo a ustedes no los desprecio, pero sí estoy decidida, vivir o morir. Casa en el Lagarto, son 15 minutos a llegar a la casa de la calle de la pista, cruzar el río, ahí son 15 minutos a la casa. Ahí son 16 hectáreas, tenemos 2 hectáreas de cacao, 1 hectárea de potrero, y ahorita le he pedido a mi Dios una ayuda, no sé cuándo me dará esa ayuda de tener una vivienda digna. Y ahí estamos, yo y Irene, vamos a cumplir 6 años ya estar ahí. Es un terreno de las asociaciones que yo como mujer, sin miedo y sin temor, me he ido como el armadillo escarbando, escarbando, hasta me di cuenta cómo era esos
y nos metimos. Yo no tuve miedo. Ahí nadie trabajaba. Hay cuatro familias que están ahí porque le dieron las casitas. Solamente derecho a la casita, ¿verdad? Y son fincas de 300 y resto de hectáreas. Tenemos derecho a la tierra, derecho a la autonomía. Somos libres. Vivir a donde queremos, si es terreno, adentro del territorio. Tenemos la libertad de trabajar para nuestra alimentación. No tenemos que esperar del gobierno. Comida transgénica, no tenemos por qué. Mejor cuidémonos nosotros. Trabajemos. Tengo ya un mes de estar aquí. Sí. ¿Cómo se siente? Mejor. Y aquí estamos. Irene, aquí el trabajo no tiene jornal, pero vivimos de lo que trabajamos. Yo estaba buena, yo trabajaba con él. Y cuando no podía, económicamente, buscaba cómo pescar, pagaba piones para que él tuviera una mano que le ayudara. En siembra de arroz, en siembra de maíz o siembra de frijoles. Económicamente buscaba economía, aunque estando enferma, buscaba soluciones. Pero este año no me siento capaz. Pero sí me siento en paz y en libertad. Este es mi palacio, porque siempre yo me soñé tener una casa hecha de solamente de esta palma, pero no hubo mano que lo hiciera. Y entonces por eso vivo con la ala de zopilote. Vivo en la ala de zopilote, entonces le digo yo, ahí está mi palacio. Porque si le digo, va a llegar a una casa, va a haber un mamarracho, un guindarajo, como me pongo a pensar, esa es la ley de nosotros, de vivir así como ve usted la cama, sin paredes, sin nada, y respirar aire libre. Y no escuchar ni sentir humo de carro, que son tóxicos para la salud de nosotros. Y aquí es un aire limpio, puro, la estoy recibiendo. Ya no tengo que pensar el día de mañana que yo me muera, que si alguna de mis hijas necesita dónde vivir, tiene derecho a hacer su casita, tiene derecho a un lotecito. Eso siempre he soñado para mis hijos y mis nietos, bisnietos. Pero falta tener ánimo y poder y libertad para luchar. Ojalá una hija o un hijo tomara el mismo herramienta que yo he tomado. Como yo fui, yo quiero que las mujeres aprendan, que saquen las uñas, no el hombre. El hombre tiene que ayudar a hacerlo todo lo mismo. Y es el derecho y la igualdad. Entonces empecé con esas capacitaciones de derechos humanos, porque las mujeres, nosotras, alguien llega en la casa, era como aquí, si hubiera habido un montón de muchachas, se hubiera ido huyendo. Pero apenas asoman los ojillos por allá, ¿quién está ahí? Y mayores no tienen palabras. Yo lo digo por yo misma, porque yo no hallaba palabras que decir la primera vez, cuando empecé a hacer el curso del INAMO, el derecho de la mujer. Cuando hice el curso también con
el ICER de entrevistando. Yo llegaba, andaba con la cámara y esta grabadora tiene más de 6 años andar conmigo. Y yo le decía, mujer, le digo, usted no cree como mujer, usted tiene derecho. ¿Por qué vives así o quiere vivir? ¿Por qué se callan? Lo que le pasa a ustedes, yo la pasé, yo la sufrí. A nosotros nos tenía como mujer debajo de los zapatos. Como ya había llevado la capacitación con el INAMO, derechos de las mujeres, ahí sabía que las mujeres tienen derechos. Y con la capacitación con el Instituto de Derechos Humanos, ya sabía cómo es tomar terreno. Y hasta este momento que estuve en el hogar, vino una diputada porque apoya al hogar de Cartago. Y ella me conoce y me dice, doña Esperanza, usted está aquí. Usted ya se dio cuenta que Laura Chinchilla archivó los documentos, que no valen nada porque esos documentos son la espina de su pies. Le digo, está bien, no lo vamos a pedir, pero vamos a exigir. Por eso de ahí adelante se ha venido dando toma de tierra. Continuamos el lunes de Cinemateca, acaba de ver una segunda parte del documental Salir a Volar y ahora conocimos a Doña Esperanza. Y ya está con nosotros Sarita Bonilla, bienvenida Sarita, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Sarita, ¿cómo es trabajar con Ana Lucía Fairun así de compañera? Ay, bueno, ya llevamos... Dígame la verdad, aunque esté Ana Lucía en la página. Pregunta inesperada. Exacto. Sí, la verdad es que ha sido un proceso, bueno, ya tenemos bastante rato trabajando con Ana Lu. Y realmente hemos aprendido muchísimo, muchísimo con ella, tanto de que ya yo creo que me gustaría seguir como en esta línea. Yo creo que ya cuando uno ya tiene ese acercamiento con estos proyectos, uno solo quiere seguir trabajando el tema de género y trabajar claro. con estas historias de mujeres y todo eso viene gracias a Es diferente tener la producción de Palabra de Mujer, digamos, y que seas asistente de producción del programa que es semanal, que siempre está en el canal, los martes a las 8. Pero también es diferente cuando uno tiene la oportunidad de tener un documental y entonces sí tomar las historias y tratarlas a fondo, con más tiempo, con más relajación. ¿Cómo se prepararon ustedes como equipo para contar las historias? En este caso, pues tal vez de Doña Esperanza, hablemos un poco. Bueno, yo también... ya había trabajado como con ellas en otro proyecto, entonces ya las conocía. Y bueno, trabajar como con Esperanza, bueno, yo no tuve oportunidad de ir a la primera gira en Lagarto, que sí fue Daniela, pero a la segunda sí fue bastante fuerte esa gira, esa entrevista, porque bueno, Esperanza estaba bastante mal de salud. Claro. Y bueno, ahí también una... se llena de emociones y todo y quiere tratar de transmitir todas estas cosas para que la gente se dé cuenta de qué está pasando en estos lugares. Digamos que generalmente uno vive ahí en una burbuja, pero no, o sea, la sociedad está, o todo lo que nos rodea son demasiadas cosas y estas sirven como herramientas para que la gente conozca lo que está pasando. Entonces, para una, ir a estos lugares y poder llevar estas historias, yo creo que es lo más importante. Y digamos, la metodología de trabajo fue, como explicamos al principio, ellas hicieron el scouting, las conocieron, profundizaron un poco con ellas tal vez la línea de entrevistas. Alejandra, digamos, revisó las preguntas, los contenidos y luego ya fuimos a grabar todas juntas y yo después me senté a editar y a realizar el guión para ver cómo se contaba la historia.
y después todas nos juntábamos para ver el borrador y así fuimos resolviendo las cuatro. Claro, esta vez fuiste como más, más tutora que realizadora. No, siempre una se mete en todo. Sí. La verdad es que estuvimos todas en todo, porque sí fui a la grabación, excepto la de Esperanza, que no pude llegar a tiempo debido al mal tiempo y a la enfermedad que ella tenía. Yo no pude llegar a Lagarto en el momento que estaban ellas grabando. Fue muy duro para ellas ese proceso solas ahí, porque ella estaba ya muy mal. Fue el único momento en el que yo no pude estar con ellas, pero en todo el proceso hicimos un poco de todo. Sí. Y ese, justamente la esencia de lo que es el documental, el género documental, que es dar seguimiento, porque entonces vemos a Doña Esperanza en facetas anteriores, sí. A su final, en pie de lucha, ¿verdad? Y eso me parece que retrata muy bien la dimensión del documental y del título, Salir a Volar. Es conmovedor cuando Doña Esperanza alza vuelo. Exactamente. Y una no está preparada, eso es también parte de lo que es hacer documentales, es la vida. Y en la vida puede pasar todo. Y nosotras, cuando fue Daniela, unas 3 semanas antes, y estaba muy bien, estaba tomando sus medicamentos, estaba muy, muy feliz. Y cuando llegamos allá y ellas se toparon con Doña Esperanza, estaba muy mal ya. 3 semanas después. Y como unas 2 semanas después murió. Así es. Así es la vida, así son los cambios, los procesos y lo que aprendimos, ¿verdad? Con ella. Y el verla así, a mí el corazón, ¿verdad? Porque, como les digo, yo la había conocido ella años antes. De hecho, hay tomas de ella cuando están en la Asamblea Legislativa donde se ve ella fuerte, todavía ahí en la lucha, ¿verdad? Y después, cuando yo vi las tomas, la verdad, dije, ya ella se fue. Y ella lo sabía. Ella hizo como un esfuerzo más para decir, aquí voy a hablar lo que pueda, voy a decir lo que pueda, porque esto ya es mi última vez que estaré aquí. Estamos con el documental Salir a Volar. Vamos a nuestra sección Cinético y regresamos en Lunes de Cinemateca. La serie El Tío Antonio fue una maravillosa iniciativa de dos grandes artistas costarricenses, el cineasta Antonio Iglesias y el actor Alfredo Catania. Inspirado en un noble personaje de la vida real, Iglesias y Catania construyeron al Tío Antonio, quien encarna valores de urbanidad que lamentablemente se pierden cada vez más. El Tío Antonio existe o existió en realidad. Tenía características humanas muy particulares, entre ellas la del servicio. Era un hombre al que le gustaba servir a la gente, ayudar a la gente en las circunstancias más inesperadas y, diría yo, en casi todas las circunstancias. Era un generador de bien, un hombre de bien. Continuamos el Lunes de Cinemateca y hoy tenemos a Ana Lucía Farron, a Sanita Bonilla y la primera parte del programa tuvimos a Daniela Martínez hablando del documental Salir a Volar y de estas dos grandes mujeres, bueno, por lo menos conocimos a dos, a Esperanza y a Claudia. Ana Lucía, yo te comentaba hace unos días que en una reunión que tuve la oportunidad de asistir en Guatemala, estaban las televisoras centroamericanas reunidas y alguien me habló sobre el trabajo que hace Palabra de Mujer de retratar sobre todo a las mujeres de grupos indígenas y la lucha campesina también. Y me hablaban y se mostraron sorprendidos diciendo, ah, en Costa Rica hay indígenas. Entonces, a mí me dejó una impresión muy grande porque dije, ¿cómo es posible que estén tan invisibilizados que nuestros hermanos centroamericanos no conozcan sobre nuestros pueblos indígenas? Entonces, este es más bien un comentario para agradecerte tu trabajo, tesonero, de todos los días, retratar a estas mujeres, a estos grupos.
Y también para, tal vez que hicieras una pequeña reflexión sobre la responsabilidad que tenés a la hora de ser la documentalista que muestra, que tiene el legado de Doña Esperanza, por ejemplo, y que además muestra a estos grupos de mujeres que de no ser de esta manera probablemente se fueran diluyendo en la historia que no cuentan. Es que, bueno, yo quería que Sarita hablara un poco del documental social, pero voy a meterme en eso un poco, que precisamente el documental social es para denunciar e incidir y proyectar, ¿verdad? Y es parte de lo que es educación popular. Y en este caso es el documental con perspectiva de género, que precisamente es mostrar a estas mujeres como agentes de cambio, que están luchando contra los estereotipos, que están luchando en contra del machismo y el patriarcado. Entonces, creo que son ellas las heroínas, son ellas las protagonistas. Sarita, Daniela y yo lo que hicimos aquí fue nada más darles ese espacio y la posibilidad de hablar sobre ellas mismas y de conocer, darse a conocer, dar a conocer sus luchas y dar a conocer un mapa de la realidad nacional, lo que está pasando en este país, porque a veces no es solamente nuestros hermanos y hermanas centroamericanos que no saben que aquí hay pueblos indígenas, es que aquí también pasa lo mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, es un trabajo que todas y todos tenemos que hacer como documentalistas, en todos los campos, sea con perspectiva de género documental o no, es revisarnos e irrumpir en nuestra realidad nacional y mostrarla tal cual, porque está pasando muchas cosas en este país, muchas cosas. Entonces, Sarita. Sarita, dicen que cuando uno empieza una producción, una película, ficción o documental, es una persona cuando empieza y es otra persona cuando termina. ¿Qué opinión te merece esa apreciación con base en la experiencia de trabajar en Salir a Volar de principio a fin? Okay, no, claro, es otra cosa, digamos. Cada vez que una regresaba de las giras, llegaba con otra mentalidad a la casa, llegaba a, bueno, obviamente a apreciar más lo que una tenía, pero simplemente a tener más conciencia de lo que realmente está pasando, a meterse más en esas luchas, a ser visibles esas luchas y ver, digamos, en el caso de Doña Claudia, cómo dependen de un camión cisterna, cómo toda la contaminación del agua, a mí se me para el pelo cada vez que yo veo eso, digamos, cómo puede ser posible que muchas veces no se pueda, que la gente no se dé cuenta de esas cosas. Para mí, digamos, mi misión en la vida, digamos, es llevar estas historias y tratar de crecer yo como persona para seguir trabajando en esto, pero realmente soy otra persona después de estos documentales. Eso que apuntas es cierto, es como contradictorio en esa naturaleza de la zona de Pocosí, donde llueve 13 meses al año y el río caudaloso y un camión cisterno repartiendo agua. Es como una contradicción, ¿verdad? La contaminación de las piñeras, en claro, la zona de Cariari, que es la otra historia de Doña Julia, la contaminación de las bananeras, con Esperanza la lucha en favor de la ley de autonomía indígena, con Grace el empoderamiento de las mujeres de la zona de Pérez Zeledón, y así sucesivamente ese mapa de la realidad nacional. Sí, es como nuestra historia, digamos, de la memoria histórica de nuestro país. Hay que seguirla registrando. Muchas gracias, Sarita. A usted. Gracias a Daniela, que estuvo en la primera parte de Lunes de Cinemateca con nosotros, y por supuesto a vos, querida amiga Ana Lucía. Gracias, Roberto. Qué bueno que seguís produciendo, y esperamos, incluso podría ser dentro de la línea de Salir a Volar, una continuación de estas historias. Ojalá, sí, gracias. Muchas gracias a las dos y a Daniela también, y que continúen trayendo sus historias a Lunes de Cinemateca para que la compartan con nuestros televidentes. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Rocío, gracias a los compañeros del set de Lunes de Cinemateca, y por supuesto, como siempre, agradecidísimos con ustedes, gracias por compartir el mensaje audiovisual y cinematográfico. Los esperamos en nuestro próximo Lunes de Cinemateca.